Buenos días, señores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ogla Enesia Pérez les acompaña. Gracias por este tiempito, unas pequeñas dificultades técnicas, pero propia de programas en vivo, ustedes lo saben. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. En el día de hoy tenemos un programa cargado de información. Agradecerles a quienes nos sintonizan a través de nuestro canal Teleradio América, canal 45 o 12, dependiendo la señal de su cable. También a aquellos que están ahí en YouTube y en las redes sociales. Recordarles que se suscriban al canal de YouTube, sigan compartiendo para que nuestra comunidad siga creciendo. Recordarles que Edith Febles está de vacaciones y mientras esté de vacaciones les estaré acompañando para que también puedan seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, una servidora, Ogla Enesia Pérez, en mis redes arroba Ogla Betiza. Señores, en el día de hoy tenemos un programa interesantísimo, pero quiero empezar con una noticia realmente lamentable, y es un hecho que pasó el domingo pasado en Moca. Una adolescente, mientras regresaba de una práctica deportiva, regresaba en un taxi a su residencia, fue impactado por un disparo. Y las condiciones es lo que más indigna, porque supuestamente fue en medio de un tiroteo entre bandas de criminalidad en esa comunidad. Y estoy hablando específicamente del niño Derek Tejada Moscoso, señores. Un hecho bastante lamentable porque el adolescente regresaba de una práctica deportiva. Es un niño que, de acuerdo a la información que han recopilado los medios de comunicación y los vecinos, destacan que era un joven brillante. ¿Cómo un niño con esas características pierde la vida en esas circunstancias? Nosotros vamos a dar seguimiento al caso para saber lo que ha ocurrido, porque el impacto fue tan grande que sus padres tuvieron que ser ingresados a centros de salud. Ya usted se puede imaginar lo que representa para una familia, usted cuidar a su hijo, tener un niño que es destacado, tener un niño que usted le está garantizando y trata de cuidarlo, porque el menor regresaba hasta donde se ha visto en los medios de comunicación en un taxi, o sea, no fue que venía caminando por la calle, y presuntamente en un tiroteo entre bandas, él fue afectado. Vamos a dar seguimiento a este caso para saber lo que ha ocurrido, y mientras tanto nosotros en el programa de hoy tenemos, claro que sí, para ustedes, vamos a hablar del tema de hackeo de teléfonos, los hackeos en sentido general, y para ello tenemos con nosotros a nuestro ingeniero amigo que ya ha estado en este programa anteriormente, Juan Mato, quien es ingeniero en informática. También tenemos el segmento de lo más viral. Ustedes mandaron todas sus informaciones esta semana, sigan mandando porque nosotros lo vamos recopilando. María Teresa nos va a hablar de lo más viral y vamos a hablar también del tema de viaje, turismo. Tenemos fin de semana largo y también unos planes que hay por ahí. Señores, no se vayan, vamos a la pausa y regresamos en breve.